Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, después de mucho machacar, logré por fin matar a toda esta gente. Fue duro, 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 duro. Y no sé por qué me estoy devolviendo, si quiero es bajar. Nivel 11 me trajo una bienvenida un poco grotesca. Pero pues logré sobrevivir. Tuve que bajar y subir un montón de veces. Hay un sujeto nuevo que no alcancé a verle el nombre. Pero seguramente en un rato va a volver a aparecer. Ahí apareció. No sé qué demonios son. Pero seguro que viene detrás de mí. Esta cosa es un Stormlord. Fue vilmente asesinado por mi mazo de poder, y son varios por lo que veo. O sea que pensé que lo duro ya había pasado, pero claramente hasta ahora ha empezado. Y estos bichos los odio con todo mi corazón y mi pútrida alma. Prefiero los Stormlord que esos animales que hacen mucho daño con su saliva pegajosa. No, Dios, pero que está imposible este mundo, este nivel, perdón, no es por mundo sino por niveles. Que resguardarme y empezar. La desventaja de aquí es que no tengo una tregua. Y vamos, nos va a tocar hacer exactamente lo mismo que hice ahorita: subir, quebrar, bajar, comprar. Está imposible. Imposible. Entonces, creo que voy a pasarlo en cámara rápida porque está complicado. Y vamos a ver cómo nos va. Ya hablamos. Bueno, he vuelto. Vamos, subí, compré más pociones. Y vamos a ver qué cosas nos encontramos por aquí. Más. Este bicherío que hay en este nivel está harto complejo. Harto complejo. Sin ningún tipo de tregua. Me la pidan, me dan duro contra mi supuesta. No, es que puta. No sé cómo avanzar. Se me va a acabar mi fortuna a punta de ¿cómo se llama? De pociones. Mi pequeña y amangualada fortuna. Obviamente el ruido no se hace esperar.
porque como les dije desde hace unos días, hay mucho ruido a mi alrededor. Deberían darme al menos, no, no sé, es que una armadura, algo más fuerte, un arma, algo que me detenga, porque está muy jodido. Me dan cosas, pero ninguna de esas es lo suficientemente fuerte para tanta gente. Estoy matando de a poquitos, no me parece grave hasta el momento estar matando de a poquitos. De hecho, creo que es lo más saludable hasta el momento. Esta debe ser la entrada al nivel 12. Sí, pero todavía no voy a entrar por allá porque primero necesito evacuar todo lo que hay en este nivel. Que insisto, está perrísimo. Si aparecen estos tipos, quiere decir que dentro de poco me voy a encontrar con algo más poderoso. Coño, coño, coño. Quiero llevarme ese leather. Tan. Y sí, tan tan. Ahora nos largamos. Y voy a pasarlo por cámara rápida, ya nos vemos. He regresado, creo que en estos momentos de zozobra, creo que voy a estar subiendo y bajando casi constantemente a lo largo de los niveles que se avecinan, debido a la problemática que ya vimos, que hay un ingente, inamovible volumen de chusma. Que obviamente quieren acabar conmigo, porque claro que yo quiero acabar con ellos. Entonces vamos a ver cómo, porque repito siempre lo mismo, entiendo. Entiendo. Estoy un poquito acongojado, nervioso, preocupado. No es por nada grave, es por este nivel del demonio. Está durísimo, durísimo, durísimo. Durísimo. Viene una pregunta, viene una pregunta, viene una pregunta. Dime. Allá apareció Hulk y Fury. Claro. Todos hacen parte del mismo equipo. Listo, sigamos. Movilizándonos a través de este mar de sangre, buscando al malévolo diablo. No supe para qué sirve esto. Holy Bolt. Vamos a ver. No hace nada. O tengo muy mala puntería. Seguramente lo segundo. La puntería y yo nunca hemos sido buenos amigos. Ay, no me imagino cómo será el siguiente nivel. Más puerco. 3, 4 y 5. Tengo que tener los dedos listos. Porque en cualquier momento voy a recurrir a mis
pociones. Clac, clic, cluc, clac. Te odio, clic, cluc, clac. Sobre todo por esa saliva que dejan en el piso y que muy imprudentemente la piso con mis pies y me envenena y me mata. ¿Qué más de esto? No entiendo. Ya, ya listo. Acabemos con esto. Parece injusto. Siga dando vueltas alrededor de estos mismos perros. ¿Cómo se llaman? Fit Beast. Fit Beast. Ese sí es un nombre. Ah, no, Pit Beast. Claro. La miopía y yo. Haciendo malas pasadas. Mientras hago una grabación que puede cambiar el curso de la historia de Diablo y de todos los seres vivos y quizás muertos que me oyen, que trascienden, que viven y que mueren como este personaje que me ha regalado un longsword que nos sirve para de mierda. Abramos todas las puertas, a ver qué. ¿Qué tal que sea un... ¿cómo se llama eso? Un minigame. Dejar todas las puertas abiertas, el diablo. A ver qué pasa. Listo. Tomemos más mana. Parece que evolucionó bien. El devenir de este nivel, aunque veo que por allá todavía me hacen falta cosas por descubrir. Y vamos a terminar el capitulito descubriendo todo lo que hay en este nivel número 11. Me hacen falta 4 nada más para encontrarme con Mr. Diablo, el papá. El papá de los papaces. Obviamente no he terminado de matar, y menos estos perros. A ver, vamos, 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 avanti. Avanti, mono. Bueno, ya estoy entrando entonces al espacio donde me comunico con el nivel número 12. Y espero que lo hayan disfrutado tanto o más que yo. Los espero entonces en una próxima oportunidad. ¡Hasta luego!